Chicos y chicas que me estáis viendo. Tremenda batalla se viene. El encuentro más esperado, ¿vale? El choque de titanes. El estampamiento entre dos grandes espadas de la cultura española. Personajes que no necesitan introducción. Personajes que forman parte ya de todo el subconsciente colectivo de tanto la España viva como la España vaciada. Todo el mundo tiene en su mente a estos dos grandes plumas que van a chocar en esta contienda que quedará escrita en los anales de la historia. ¿Vale? No estamos hablando de otras personas que Carmen Calvo y David Suárez. Sabéis algunos que a David Suárez estos días le están encalomando, empalomando, emplumando, juzgando muy fuerte por el juicio que por el tweet que le hizo perder su colaboración con Vodafone You, que era el tweet sobre el síndrome de Down. ¿Os acordáis? Babas, felaciones, este tipo de cuestiones convergían en un tweet y daban pie a una frase que sentó muy mal. Había indignados de todas las coordenadas ideológicas. En este caso yo creo que tanto izquierda como derecha hicieron el meme este de sacado de la película de Depredador para funar muy fuerte a David Suárez, y estos días tiene el juicio, ¿vale? Y por fin nos encontramos las declaraciones que todo el mundo estaba esperando, que son las declaraciones de la vicepresidenta doña Carmen Calvo. Pollatos. Doña Pollo. Da igual, no vamos a llamarla de ninguna manera, que luego nos dicen que estamos monetizando el odio y este tipo de cuestiones. Pero bueno, como ahora mismo tiene una tertulia Carmen Calvo con Pablo Iglesias en la SER, donde se lo pasan piruleta, en este caso estaban opinando sobre el caso de David Suárez. Confrad Franco Coins para pagar los paquetes de tabaco a David. Pero yo creo que la frase final del mismo lo deja claro. O sea, ha dicho algo así como, en este país no puede ser un delito contar un chiste, ¿no? Es que lo que le hace no es contar un chiste. Él It's not a joke. Lanza una ofensa anónima. No, una ofensa anónima. No es con nadie, evidentemente, con nombre o apellido, pero una ofensa anónima a compatriotas nuestros que tienen una discapacidad. Bueno, a compatriotas. O sea, él no habla del síndrome de Down español, él habla del síndrome de Down en general, podría decirse compatriotas del mundo, ¿vale? Compañeros terrícolas, podrías haber dicho, Carmen Calvo. O sea, te has quedado en compatriotas, pero yo creo que has limitado. Yo creo que David Suárez podía indignar tanto a los españoles como a los franceses. Hay que decir, hablar con propiedad, Carmen. Compañeros terrícolas, compañeros de la tierra, ¿vale? Humanos. Capacidad. O sea, al mismo momento que tu país está intentando reformar el artículo 49 de la Constitución para que ahí no se denominen minusválidos o disminuidos y para entender que son compatriotas con discapacidades, que no se trata de incluirlos, sino de que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo enorme por reconocer y porque convivan y porque tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades, no podemos entrar en el capítulo chiste, humor, creatividad ni libertad, semejante cosa. En esto creo que el sentido común es bastante bueno, independientemente de la... No, el sentido común no es bastante bueno. El sentido común no es lo que tú digas, señora Carmen. El sentido común es bastante bueno. Dice, no, hombre, no todo el mundo tiene el mismo sentido común. Y volvemos a entrar en lo mismo sobre si deberían existir determinados grupos protegidos que serían impermeables a todo tipo de bromas y calificaciones. Es un debate, perdonad la expresión, es un debate de mierda. Nusillamo, gracias por la suscripción. Otro calvo para el bote. Es un debate de mierda. Y esto petardea, entonces vamos a hacer que deje de petardear. Permítanme que os lo diga, es el debate de mierda, tío. El debate de mierda de siempre. Y desde luego que no, la respuesta es no. Además, pensar... Se podría decir que al incluirlos en un chiste, deja de excluirlos a ellos. Claro, es que yo creo que al final,
Si hablamos de la normalización de este tipo de cuestiones, de poder incorporarlos a la cotidianidad de nuestras vidas y demás, tienen que formar parte también de nuestro sentido del humor, tienen que formar parte también de la comedia, tienen que ser también sujetos que sean vulnerables a hacer determinados tipos de comentarios, sobre todo teniendo en cuenta desde dónde se hagan esos comentarios. Yo creo que en estas cuestiones, a la hora de valorar este tipo de cosas, hay que entender cuál es el contexto de cada chiste o de cada broma. Y hay que ser un poco... tener un IQ un poco limitado, hay que ser una persona un poco reaccionaria, un poco cerrada de mentes, para entender que, por ejemplo, el chiste de David Suárez salía desde el odio. En plan, odio a las personas, a las ridículas personas con síndrome de Down, y voy a hacer este chiste para hacerle el máximo daño posible. No. O sea, el chiste de David Suárez no parte de ahí. El chiste de David Suárez parte de hacer humor con un tema tabú. Y precisamente el hecho de que sea un tema tabú, el hacer humor sobre este tipo de cuestiones, yo creo que hasta cierto punto sí que sirve para normalizar este tipo de cuestiones, que ahora mismo, ya te digo, se ven como fuera de lo normal. Entonces, el hecho de coger a un grupo determinado y meterlo de una manera tan burda y no haciéndolo desde el odio, dentro de lo que viene siendo el diálogo que tenemos entre las personas, yo creo que al final sí que ayuda a normalizar y a que se desestigmaticen este tipo de cuestiones, aunque sea de una manera tan retorcida. Evidentemente no creo que la idea de David Santos es voy a desestigmatizar esto porque me parece muy importante ni nada por el estilo, pero yo sí que creo que es lo que acaba consiguiendo un humor que, ya os digo, a mí no me parece que vaya con malicia por detrás, independientemente de que pueda sentar muy mal a algunas personas y familiares de estas personas. No es un humor que vaya con un especial desprecio, no es un humor que tenga como objetivo intentar denostar y humillar a un grupo en concreto. No va por ahí. Creo que los que lo interpretan de esa forma son gente que quiere, pues no sé si mostrarnos su virtuosismo moral indignándose muy fuerte por redes sociales, o gente que interpreta que este chiste no debería formar parte de este diálogo ni debería estar amparado por esta libertad de expresión. Pero me parece algo terrible. Esto, había una cuestión que parecía hablaba Slavoj Žižek, que a mí me parecía muy interesante, que él precisamente decía que una manera para romper con el tabú del racismo, él contaba que él estaba un día en una universidad firmando libros y aparecieron dos personas racializadas, dos afroamericanos, dos personas negras, dos chicos, y le pidieron que le firmase un libro. Y Žižek, cuando se lo fue a firmar y les iba a pedir el nombre, que se lo habían dicho, le dijo: oye, perdona, es que como sois iguales, es imposible distinguiros. Hizo un chiste bastante en tu cara, ¿sabes? Hizo un chiste muy fuerte, fuerte entre comillas, sobre la raza de los dos tíos. Como los dos tíos eran negros, es imposible distinguiros, es que los negros sois todos iguales. Pero lo dijo de una forma en la que los propias personas, los propios chavales que iban a que les firmase el libro, entendieron perfectamente que estaba tratándolos desde un marco humorístico, desde un marco de la comedia, y aunque el chiste que les estaba haciendo era a todas luces un chiste que podrían catalogarse ahora mismo como hiperracista, entendieron, no es que lo entendiesen, es que fue una forma de romper el hielo sobre un tabú alrededor de las razas, y que yo creo que incorporarlas y entender este tipo de cuestiones con normalidad ayuda a que la relación entre dos grupos separados, ya sea por su raza, por su género, por diferentes discapacidades, pues se agrupen y se unan y rompan esas diferencias. Esa forma de romper el hielo a través de un chiste que en un primer momento podría decir, Dios, es un chiste terrible y demás, dicho desde unas coordenadas o desde una moral en la que tú no estás buscando humillar al otro, y el otro es una persona con sus habilidades sociales también intactas y entiende desde qué punto estás hablando, yo creo que romper estos tabúes sí que conlleva
hasta cierto punto una normalización del otro. Y a mí esto es lo que me... No es lo que me preocupa, pero sí que me parece que es lo que da pie a este tipo de debate sobre la libertad de expresión. El hecho de que si... seguimos con el discurso de Carmen Calvo, seguimos sacralizando ciertos espacios o ciertos grupos, en plan, sobre estos grupos no se puede bromear, sobre estos grupos no se pueden hacer chistes, sobre estos grupos es discurso de odio, hacer esto es discurso de odio, hacer aquello es que no puedes hacer un chiste sobre gitanos, es que... Lo que al final contribuyes es que estos grupos sigan separados del resto. Lo que al final consigues es generar ciertos compartimentos estancos dentro de nuestra sociedad que no funcionan con la normalidad que tenemos tanto a la hora de aceptar las bromas como a la hora de aceptar las críticas el resto de los mortales. Y esto entiendo yo que debería ser exactamente por algo por lo que todos deberíamos luchar. Ya te digo que esto puede tener distintas interpretaciones. Pero lo de Carmen Calvo, bueno, es que es Carmen Calvo también. Es que también le estamos pidiendo demasiado, pero es Carmen Calvo. Las razones jurídicas. Y es verdad que aquí se trata de ponderar dos bienes jurídicos. La libertad y la ofensa. Y la ofensa. Porque la ofensa es lo que se adentra en el delito contra otro. Y ese es el límite. Y es verdad que el límite... como puede estar en una casuística enorme de situaciones, le toca a un ser humano, juez o jueza, decir dónde pones el límite y dónde decides que ha sido una injuria, una ofensa, un atropello del honor, de la imagen. Hay una tipificación importante y que eso no es la libertad, claro, pero en el Estado de Derecho no hay ningún derecho absoluto porque todos están limitados por otros derechos cuyo negativo son los delitos. La contraparte de las libertades y de los derechos son los delitos que puedes cometer contra ellos. Y es verdad que cada caso es un mundo. Cada caso que nos encontráramos de una situación de estas, cada caso tiene sus perfiles. Y diría, aquí claramente es mal gusto, es una limitación de la libertad y de la creatividad y de la cultura, que cuanto más libre mejor. Pero este caso en concreto, que es una ofensa en toda línea de las personas que tienen una discapacidad. Y cuando estamos peleando por lo contrario, no podemos considerar que esto esté en el capítulo de la libertad. Insisto mucho que aquí es donde el derecho brilla. Y brilla porque cada caso es diferente y porque cada caso alguien se la tiene que jugar con una sentencia diciendo hasta aquí sí y hasta aquí no. Pero no lo podemos meter todo en el global libertad y creatividad. Y creo que él, en su última frase, casi se delata. Me pueden condenar por hacer un chiste. No, por hacer un chiste no se condena a nadie en este país. Hostia, estaba Pablo Iglesias pensativo. Me gustaría saber qué le ha contestado Pablo Iglesias. La verdad es que la baza del patriotismo no la vi venir. En fin, Carmen Calvo siendo Carmen Calvo. ¿Os ha quedado claro, no? Apuntároslo. Me quedo sin saber la respuesta de Pablo Iglesias, pero ahí está todo.